La alta densidad de población, la amplitud de los espacios abiertos y la gran cantidad de usuarios activos en Internet son las principales razones por las cuales en la Universidad de Costa Rica surgió la iniciativa de crear una nueva red de antenas tipo malla. Esta nueva red amplía la cobertura inalámbrica de Auri3 por medio de un equipo de antenas exteriores que logran soportar un promedio de 250 usuarios conectados simultáneamente. Tiene una tecnología con calidad multiframe, que va desde estructuras como edificios hasta árboles, para un mejor alcance de la señal hacia el dispositivo del usuario. Una de las grandes ventajas que tiene esta red malla es que provee una muy buena cobertura inalámbrica a pesar de las condiciones del ambiente. Las antenas pueden ser instaladas en zonas con densa vegetación, con tendencias a fuertes lluvias, con gran nubosidad y demás dificultades sin necesidad de que su cobertura se vea afectada. Otra de las características de mayor importancia es la disponibilidad para auxiliar a otras antenas que eventualmente puedan fallar. Esto significa que puede gestionar su propia conexión hacia la red UCR de forma automática. La universidad adquirió las primeras 6 antenas este año 2013. En la sede Rodrigo Facio están instaladas 3 de estas, una en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, una en la Escuela de Estudios Generales y otra en la Facultad de Ingeniería. Las otras restantes serán instaladas en la sede regional de Golfito, donde podrán ser aprovechadas por el hospital, el EVAIS y el puesto de policía que está en las cercanías. La red malla significa un gran paso en innovación para nuestro país, pues se busca un servicio más eficiente y de mejor calidad con nuevas tecnologías.